El último informe de la Organización No Gubernamental para los Derechos Humanos indica que a nivel latinoamericano, El Salvador ocupa la primera posición por muerte de mujeres víctimas de armas de fuego. 19 policías han sido ultimados en El Salvador en lo que va de 2017, la mayoría asesinados desde el mes de junio. El índice de violencia solo está radicado en los departamentos de San Salvador, San Miguel y La Libertad, que concentra 53% de los homicidios según las autoridades policiales. Las estadísticas arrojan 758 crímenes cometidos en San Salvador, de un total de 2.332 homicidios ocurridos entre el 1 de enero hasta el pasado 20 de agosto. El presidente de El Salvador, ante estas cifras, anunció el reforzamiento de la seguridad en la ciudad de San Salvador para garantizar la vida de la ciudadanía. Desearles éxito en toda esta jornada. Cuentan con todo el respaldo de nuestro gobierno y no dudamos que van a tener el total respaldo de la población. La población se siente tranquila cuando ustedes están presentes. Sé que éxitos y esperamos que este dispositivo pueda atender a la demanda de la ciudadanía. Entre las medidas está reforzar la presencia policial en terminales de transporte, mercados y universidades. La Fuerza Armada reforzará las tareas de seguridad de la Policía Nacional en San Salvador. El presidente indicó que el operativo es flexible y se priorizarán puntos de mayor movilidad. También se tomarán zonas de alta peligrosidad y se ejecutarán actividades culturales y deportivas para convertir en nuevos espacios de convivencia los sitios más peligrosos de San Salvador.